Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de este cómic, Quantum y Woody, de la editorial Valiant. Una editorial que yo he tratado poco o casi nada en el canal, de hecho solo tengo un vídeo de uno de sus cómics y pertenece a la Valiant clásica, la de los 90. El vídeo es el de Ninjak, el Ninjak clásico de Quesada, y tenéis el enlace en comentarios. Es una editorial que, como digo, he tratado poco porque, aunque empezó, cuando empezó en España, de la mano de Panini, yo seguí casi todas sus series, Manowar, Bloodshot, Eternal Warrior. Me fui bajando poco a poco de cada una de ellas porque, aunque me parecen buenas series en general y algunas por encima de la media, como el de Manowar, yo ya, como he dicho otras veces, voy de retirada dentro de esto de los universos superheroicos compartidos. Así que me fui bajando. Y por eso no sigo regularmente las colecciones, estoy al día más o menos a través del canal de Infinitum Comics, de Humberto, que probablemente sea la persona que más sepa de Valiant en España, y os lo recomiendo, y el canal de Comic Basque de Víctor, que semanalmente, cada 2 semanas, hace vídeos de las grapas de las novedades. Decir también que Valiant ha tenido una trayectoria editorial en España algo convulsa, empezó siendo publicada por Panini en unos TPB de tapa blanda, que tenía un muy buen precio, pero Panini es una editorial muy grande y que tiene a Marvel, el universo de fantasía, el universo más importante del mundo. Entonces no le puede prestar la atención, no le interesaba esta editorial. Además tiene manga, tiene independiente, tiene algo de europeo. Así que le cedió los bártulos a la editorial Aleta, de José Babasalo, que por una serie de problemas, no sé si económicos, no sé si de gestión o tal, poco a poco empezó muy fuerte, pero fue espaciando las novedades, fue decayendo. Y creo que ahora mismo Aleta no publica, no sé cómo es su situación, es una lástima. Y por fin se hizo cargo de los derechos Medusa. Medusa Comics es una rama de una editorial de libros más grande, mexicana, y lo está haciendo muy bien. Lo único que se le puede achacar es su política de comunicación, que a su lado el bot es el culmen de la transparencia. De Medusa no sabes nada, no contestan al Facebook, al Twitter, no tienen una comunicación con los lectores, no saben lo que van a publicar más allá de 2 meses, pero sus ediciones están muy bien, muy cuidadas, como esta, tapadura, sobrecubierta, buena calidad de papel, buen precio. Este tomo cuesta 30 euros y en las grapas el precio y la calidad de papel es muy buena también. Entonces, vamos a hablar de Quantum y Woody, pero como siempre antes, un poco de historia. Valiant es una editorial que surge en los 90 en Estados Unidos con la explosión de editoriales independientes. Las editoriales como Malibu, como Image o como esta misma Valiant proliferaron y el mercado las aceptaba y todo, había sitio para todas, porque el cómic estaba en un momento de ebullición. Al final de la década todo se fue al traste por la especulación y porque el mercado ya no daba más de sí. Y eso arrastró a Valiant, que además, aunque empezó muy fuerte, con colecciones como Exo Manowar, como Ninjak, autores como Quesada, incluso Winsor Smith, creo que trabajó allí, Bart Sears. El caso es que paulatinamente fue cayendo en calidad. Y además, con el tiempo perdió los derechos de series clásicas del cómic americano, series como Turok, series como Magnus Robot Fighter. Y la editorial entró en crisis, en concurso de acreedores, hubo problemas legales sobre los derechos de los personajes y la marca. Bueno, todo eso, si os interesa, lo podéis escuchar en el podcast de Ansia Viva, uno de los monetes, uno de los programas dedicados a Valiant, muy bueno, os lo recomiendo. Entonces, como he dicho antes, a mí Valiant me parecen buenos cómics, tampoco me parecen la panacea, como muchos lo ven, pero me parecen cómics muy bien hechos y que están por encima de la media de lo que normalmente se publica en pijameo. Además, es muy fácil para un lector casual, para un lector que acaba de empezar a entrar en este universo, porque son relativamente pocas series, tienen poca historia, digamos, poca continuidad, y sobre todo hacen los cómics en forma de temporadas, digamos, que puedes hacer. Hay puntos de acceso, digamos, muy asequibles, muy asumibles para nuevos lectores. Y otro punto a favor que tiene Valiant es que la diversidad de géneros, aunque todo está englobado dentro de superhéroes, pero tienes desde la fantasía espacial con Manowar, la pura acción con Bloodshot, el espionaje con Ninjak y el humor.
El humor con este Quantum y Woody. Quantum y Woody es una serie que ya tuvo su versión en los 90, que creo que no llegó a España. No, no sé exactamente qué. Sé que a España llegó seguro Exo Manowar y Ninja, porque yo las compraba, las traía Norma. Por cierto, carísimo. O sea, Norma, las grapas de Norma de Valiant de aquella época costaban muchísimo más, no sé si el doble o el 60% más de lo que las grapas normales. Y bueno, no fue una buena publicación, terminaron abruptamente, sin avisar, sacaron un tomo recopilatorio en tapa blanda carísimo, creo que eran 1000 pesetas de la época, que era una burrada, y nunca más se supo. Entonces, ahora en España, esta editorial Medusa da la oportunidad con estos recopilatorios de poder acceder a todo este material que ya ha salido en las tomos de Panini y de Aleta a un muy buen precio. Y como decía antes de enrollarme otra vez, Quantum y Woody es una serie de humor de estos dos hermanos que son totalmente diferentes, son hermanos, pero primero uno es blanco y otro es negro, porque el afroamericano es adoptado. Y mientras que él es alguien responsable, alguien que se puede confiar, alguien que... El otro es un víbora virgen, el otro es un fiestero, juerguista, y le causa problemas a su padre, este científico, que será, en último caso, el responsable de la adquisición de sus poderes. Estos hermanos que no se hablan, que tienen una realmente mala relación, uno está siempre viviendo al día, estafando, robando, huyendo de la policía prácticamente, mientras que su hermano es un antiguo militar, que trabaja de seguridad, y vuelvan a encontrarse en el entierro del padre. Aquí ya veis el amor fraternal, cómo se expresa, y digamos que la relación no es la mejor que podría ser. Básicamente, este hermano tiene que vivir con las cagadas, con los problemas que le provoca este otro. Pero hay amor, se quieren, son hermanos al fin y al cabo. En el entierro del padre descubren que algo pasó, que no está muy claro lo que ocurrió en su muerte, y tratan de investigar en el laboratorio donde trabajaba. Y ahí se produce el experimento que les da poderes. Que es muy gracioso porque a estos personajes totalmente antagónicos, que no se soportan muchas veces, el experimento les da una especie de brazalete que les da poderes, pero les obliga a estar en contacto al menos una vez durante 24 horas o empiezan a desaparecer. Y claro, pues ahí está toda la parte cómica, no en gags repetidos uno y otro, sino en la confrontación de personalidades de estos dos personajes, en cómo ve cada uno estos poderes que han recibido, que cómo quieren usarlo. Obviamente el rubio quiere usarlo para el provecho propio, el otro se ve que leía mucho a Spider-Man de joven y quiere, se tiene una responsabilidad, y con esos poderes le da una responsabilidad y quiere usarla. Y todo esto viene con una serie de secundarios que van agregándose a la serie, secundarios que crean situaciones muy divertidas. Y de verdad, el primer arco argumental que recoge el primer TPB que publicó Panini o Aleta, no recuerdo ahora mismo, pues es divertidísimo. Y el dibujo es muy acertado. Vamos hablando ahora del dibujo, ese es el problema de este tomo. Tenemos un dibujo al principio de Tom Fowler, que como veis no es nada espectacular, pero funciona. Sobre todo las expresiones faciales, el trabajo de fondo de las viñetas, hay mucho, se le ocurra, y te acostumbras a esto. Y luego, en el segundo arco argumental, a ver si lo encontramos aquí, tenemos a, creo que es Ming Doyle, es alguien que simplemente no tiene nivel para publicar en un cómic profesional. Es alguien que tú lo estás leyendo y no entiendes cómo este tío, creo que era este, es cómo este tío, con estas proporciones, esta pobreza de dibujo, esta falta de fondos la mayoría de las veces, y algunos que le faltan nociones básicas de cómo poder dibujar. Yo no sé cómo este ha sido capaz de llegar a profesional. ¿Será el hijo de alguien o se tirará a alguien? No lo explico. Pero hay momentos en los que la pobreza del dibujo te saca totalmente de la lectura. Sobre todo si vienes del dibujo anterior y sobre todo si estás en un cómic de superhéroes. Esto a lo mejor en un cómic independiente, en un slice of life, pues vale, pero en un cómic de independiente, un cómic de superhéroes de acción, un cómic de... Este dibujo es que es penoso.
No entiendo cómo el responsable de la colección, el editor o lo que fuera, permitió esto. Porque de verdad, baja, atentos. Esto es un coche. O sea, mi sobrino lo hace mejor. Es que, mirad esto. Esto es un dibujo profesional. Ya no es jatear. Ya no es, vamos ya. Es que es un dibujo realmente pobre, realmente mediocre. Y además, a la vista, no hace falta ser un artista, no hace falta ser un profesional del medio, un crítico, para darse cuenta que este dibujo no está a la altura. Curiosamente, cuando estaba buscando información antes de comprar el cómic, pues me topé con una reseña escrita y, oye, le ponían un 8 al dibujo. De verdad. Obviamente, en toda opinión hay un grado de subjetividad, pero, coño, hay algo básico, unos parámetros, una narración, trazo, proporciones, que es que no puede saltar. Un cómic que tenga incluido este autor, aunque el resto estén bien, porque el principio está bien, después por ahí tenemos después a Cano y a otros dibujantes, vamos, que tampoco es que sean Neil Adams, pero vamos, suben el nivel. Pero un cómic que tenga estas páginas, no le puedes poner un 8. Y bueno, y en los comentarios la gente decía, pero ¿cómo va a ser un 8? Y él daba unas explicaciones de unas operaciones matemáticas que había hecho, que además le salían mal, sería de letras. Pero bueno, ese es el nivel. El caso es que el cómic, después de la bajona que supone este dibujo, el guión sigue estando bien, sigue habiendo una buena interacción entre los personajes, sigue siendo divertido y las situaciones en las que se meten van cambiando constantemente, es muy dinámico. Con lo cual, después de la bajona de este segundo arco, llegan nuevos dibujantes y la cosa vuelve a mejorar. Pero ya os digo, sois de los que valoráis el dibujo en un cómic a la hora de disfrutarlo, esto os va a costar. Pero el guión, los diálogos, la interrelación entre personajes, los secundarios, la cabra, no he dicho nada de la cabra, pero bueno, todo eso salva el cómic y lo único que queda es una sensación de que si hubieran contratado un artista, no hace falta un artista top, pero un artista que tenga un mínimo nivel profesional y hubieran, porque vaya este también, y hubieran mantenido la unidad estilística o la unidad de estilo durante todo el tomo, estaríamos ante una obra mucho más sólida. Pero aún así, bueno, el tomo concluye con una serie de bocetos, historias cortas, guión, notas de guión y en conjunto un buen cómic de humor, que no es fácil hacer un cómic de humor que no sea basado en la tira cómica, en el gag, y unos personajes muy carismáticos que te hacen pasar un buen rato. Y nada más, eso es todo. Lo tenéis disponible, no está agotado y además tenéis los TPB de saldo. Creo que salieron por 15 euros todos o algo así en un pack. Miradlo por ahí. Un saludo y hasta la próxima.